En las últimas horas, las cámaras del Halcón Santos, ubicados en la sala de emergencia del Hospital General del Sur, captaron importantes hechos noticiosos. En horas de la tarde, el Hospital General del Sur registró el ingreso de un ciudadano, quien presentaba una herida de arma blanca en su brazo izquierdo. ¿Qué le pasó a mi hermano? ¿Machetazo? Algo así. Vamos. Pelea de banda. Bueno, vamos, de un solo. Estaba trabajando. ¿Trabajando? Ah, bueno, dije que machetazo. Pero bueno, machetazo, dice. Dele. Bueno, miren ustedes, en estos momentos estamos ahí para poder compartir todo lo que pasa, lo que acontece aquí en las instalaciones, donde casi se lleva la mano con una pulidora ahí, complicada la situación, pero bueno, trabajando el hombre ahí, no pudo manipular bien la pulidora, donde estamos en estos momentos, miren ustedes, enfrente de las instalaciones del Hospital General del Sur. Las cámaras del Halcón Santos captaron el ingreso de Orlin Velázquez, de 38 años de edad, quien presentaba lesiones en su cuerpo producto de un accidente de tránsito en el Triunfo. En estos momentos nos encontramos en las instalaciones del Hospital General del Sur, donde en estos momentos miran a esta persona fracturada. ¿Se accidentó, mi hermanito? Sí, una moto. ¿Una moto? ¿Dónde fue el accidente? En el Fortín. ¿Cómo se llama usted? Orlin Velázquez. ¿Cuántos años tiene? 38. Vamos. Siéntese, hermano, para que lo llevemos rápidamente. Siéntese, accidente, otro accidente, miren ustedes en estos momentos donde está. Siéntese, mi hermano, siéntese. Siéntese cómodo, que ahí tenemos a ahí el guardia que nos está apoyando ahí para poder trasladar a estas personas que vienen totalmente mal. Ahí miramos los detalles. Ahí estamos pendientes nosotros para que podamos compartir. Miren, fuerte golpe lleva en su en el costado de su hombro. Ahí miramos la situación en estos momentos, ya trasladarlo rápidamente. Ahí se fue a un hoyo, según la información. Cuidado, mano, cuidado ahí, ayúdemele ahí, por favor. Vamos rápido ahí. El Fortín, el Triunfo, donde en estos momentos traen a esta persona, otra persona accidentada. Miren ustedes, complicada la situación, pero estamos dando los detalles, la información en estos momentos, miren, ya estamos para poder compartir todo lo que pasa, lo que acontece. A las salas de emergencia del Hospital General del Sur ingresó Ángel David Orellana, proveniente de Barrio Alegría. El joven presentaba una posible fractura en su brazo izquierdo. Nos encontramos en las instalaciones del Hospital General del Sur, donde en estos momentos estamos presentes para poder compartir la situación. Ahí miramos ya trasladar a este joven, ¿verdad? Esta persona que sufrió accidente. Ahí miramos al benemérito cuerpo de bomberos ya en estos momentos para poder dar seguimiento a la situación. Ahí miran ustedes para poder dar los detalles, la información de lo que está pasando. Miren ustedes, este joven viene con lesiones ahí. Saquémoslo, mi hermano. Vamos rápido, para que lo llevemos a emergencia rápido. Vamos ahí, en estos momentos, miren ustedes, ya estamos presentes para que así podamos compartir. Miren, ya detalladamente, en estos momentos, ya rápidamente para poder dar información. Miren ustedes, viene quejándose de la situación. En estos momentos, estamos presentes nosotros para poder compartir. Miren ustedes, vamos. Vamos rápido ahí, traigámoslo rápidamente en estos momentos, miren ustedes, ya para poder enfocar a esta persona donde estamos, para poder compartir en estos momentos. Estamos siempre presentes, miren ustedes, ahí para que así podamos saber. Tranquilo, mano, tranquilo, ahí, despacio. ¿Cómo se llama el muchacho? Déjele ahí. Se llama Ángel David Orellana. ¿Dónde fue el accidente? En Barrio Alegría. ¿Cuántos años tiene? 27 años. Bueno, miren ustedes en estos momentos. ¿En motocicleta va? Sí. Motocicleta. Bueno, miren, ya rápidamente en estos momentos, ya presente para poder compartir lo que está pasando. En horas de la noche, la sala de emergencia del Hospital General del Sur registró el ingreso de un ciudadano quien sufrió golpes luego de caerse de su hamaca. Así es, compañeros en estudios de Metro TV, el canal de la familia. En estos momentos vemos ya entrando esta persona ya a las instalaciones del Hospital General del Sur. ¿Qué le pasó al muchacho? Me dice, madre. ¿Se golpeó? Sí, porque ajá. Llegó, yo estaba en una hamaca y alguien llegó y me trozó la hamaca y yo caí. ¿Le trozó la hamaca? Sí. ¿Usted no se dio cuenta quién fue? Sí, sabemos. Bueno, miren ustedes, ahí dando los detalles, la información. Le trozó la hamaca, dice, no saben quién fue. Se dio vuelta ahí, complicada la situación, se golpeó. Pero bueno, miren ustedes,
donde la Policía Nacional lo ha trasladado rápidamente. Esto fue lo más destacado en las últimas horas en la sala de emergencia del Hospital General del Sur, con cámaras del Halcón Santos. Y para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, informó Nemías Córdoba.